Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá puso en marcha una serie de cursos para el receso académico verano 2019, dirigido a docentes, investigadores y estudiantes. Un total de 14 cursos se están dictando a nivel nacional, de los cuales 10 de ellos son en el campus central Dr. Víctor Levi Sasso, incluido uno en la extensión de Tocumen y otros 4 en los centros regionales. El doctor Alexis Tejedor de León, vicerrector de investigación, posgrado y extensión, y el doctor Orlando Aguilar, director de investigación, dieron la bienvenida a los participantes de los cursos. Escriba y publique su artículo científico, confección de póster científico y propiedad intelectual, dictados simultáneamente en los salones 103, 204B y laboratorio número 2 de posgrado. Con relación a estos cursos de verano, el doctor Aguilar dijo: Estos cursos se hacen cada año justo para el tiempo de verano, los organiza la Dirección de Investigación y el objetivo básicamente es contribuir con un número plural de cursos o talleres para que los docentes de esta universidad, así como estudiantes, puedan mantenerse actualizados. Por su parte, el doctor Tejedor de León, tras inaugurar los seminarios, habló de los logros de las publicaciones científicas de la UTP, destacando lo siguiente: las revistas de la Universidad Tecnológica de Panamá, al igual que de otras universidades y centros de investigación de la República de Panamá, se encuentran catalogadas en el repositorio Latindex, que es el repositorio de revistas científicas de Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal, y en diciembre del año pasado hicieron una actualización de los nuevos criterios de indexación, y de las 111 revistas panameñas, solamente 7 clasificaron, por decirlo así, o cumplían con los criterios establecidos, que son 38, y de estas 7, 3 revistas de la Universidad Tecnológica de Panamá cumplieron con 35, pero me informan que en el día de hoy ya se solucionaron, o mejor dicho, cumplimos con los requisitos faltantes, que eran 3. Las revistas de la UTP que cumplieron con los criterios establecidos son I+D Tecnológico, Prisma Tecnológico e Iniciación Científica, sostuvo el doctor Tejedor de León.